Feliz semana, feliz 21 de marzo, que hoy vemos 21. que viene muy de acuerdo con Te este rosa. día. Exacto. Así como estás, bueno, estoy como siempre con Moshe Javier, coach y terapeuta espiritual. Yo soy Daniela Gallar, que ya se me fue todo esto con el tema de la primavera. ¿Cómo estás, queridísimo? ¿Qué tal estos Yo días? bien, yo muy satisfecho de verte una vez más, feliz y contenta con la sonrisa de siempre. Sí, a ver. Sí, y fíjate que la primavera es importante porque es cuando empiezan a brotar cosas, ¿no? Es una de las definiciones de los ciclos como tal. Entonces, en el rollo espiritual, ¿no? Es lo que nos enseñan que independientemente de lo que sucede, la vida vuelve a brotar y vuelve a brotar y vuelve a brotar, ¿no? Siempre Entonces, florece. Sí. Pues muy ahí. bien. Pues qué bonito empezar así esta semana y Sí. cerrar un poco el día contigo, con lo que nos vas a contar hoy, con lo que nos vas a compartir, que siempre te lo agradecemos. Estoy a la orden. Estar listo para que te haga preguntas. Siempre. Ok. No sé responder, te diré, no tengo idea. Ya Ok. con eso. A ver, traemos preguntas de, la primera es de un Zoom de estos que tú das, que les hago el comercial. Moshe tiene, cada jueves tiene un Zoom que es gratuito, en el que habla sobre distintos temas. A veces los traemos un poquito aquí, pero bueno, ya profundiza más. Son Zooms un poquito más largos y en los cuales ustedes pueden participar también y se abre un poco como a preguntas y así Moshe las responde dentro del Zoom. Entonces, síganme en sus redes sociales. En Instagram está como Moshe Javier con H. Y en Facebook está como Moshe Javier con Nacho, también terapeuta. El mismo día encuentran el tema del que va a hablar y bueno, pues ahí no tiene ningún costo ni nada y es un, Bueno. la verdad es que es un súper regalo que Moshe nos da. Gracias. Entonces, la Y aquí primera tampoco hay pregunta. costo, que yo sepa, ¿eh? Aquí no cobramos nada. No, 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 pero bueno. Está Tú regalas mucho tu conocimiento. bien. No, nosotros. Dale, a la Entonces, orden ahora. vamos a empezar con una de esas preguntas y luego tenemos algunas que nos han llegado de los programas de la semana pasada y antepasada. Entonces, ahí te va la primera. Hablaste en un Zoom sobre flexibilidad emocional. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poquito qué es este, qué quiere decir este término, si es lo mismo que inteligencia emocional o cómo explicas cada uno de estos. Ok, gracias nuevamente por todos los piropos. Vamos a ver, yo creo que antes de entrar a la elasticidad emocional, yo creo que es interesante primero entrar en la inteligencia emocional porque es mucho más común, ¿no? La inteligencia emocional finalmente es nuestra capacidad, la capacidad de cada quien, de expresar, o más bien, de ser consciente y controlar y expresar las emociones, cada quien, comunicarlas de alguna u otra manera, ¿no? La idea es tratar de hacerlo de una manera menos juiciosa, más enfática, pero bueno, es como que el concepto. La palabra controlar en medio de a mí en lo personal no me gusta, ¿no? Porque cuando tratamos de controlar emociones, estamos en expectativa del control y, ¿no? Bueno, la elasticidad emocional, sin embargo, que es un asunto un poco distinto, es nuestra capacidad de ser conscientes de esa emoción, y no sucumbir a la emoción, sino elegir una emoción. Lo hemos hablado de otras diferentes maneras, sino elegir una emoción en donde la mente solamente sirve para la elección emocional. And that's it. Y es todo. Entonces, si estoy feliz y estoy bien, que estoy feliz, me quedo en la felicidad. Es un ejemplo nada más. Si estoy en la emocional, en la emocional de tristeza, y estoy bien sintiéndome triste, me quedo en tristeza. Sin embargo, si estoy en cualquiera de los dos polos emocionales y no estoy contento con eso que estoy sintiendo, cuando me observo, porque entre paréntesis, la capacidad, perdón, la inteligencia emocional tiene muchísimo que ver con la observación de uno mismo. Y lo hemos hablado aquí incluso, ¿no? Entonces, tengo que tener la capacidad o bien la disponibilidad
de verme, de observarme en una emoción, y solamente decir si estoy o no estoy en placer con ello. Si estoy en placer, pues qué bueno me quedo. Si no estoy en placer, no es el juzgarme mal o bien, sino simplemente, ¿sabes qué? No me está gustando en este momento, mejor me voy y salgo. Así de, ¿no? Así de simple. Entonces, la elasticidad es el poder mover de un lado a otro, de acuerdo al autoplacer. Es un poco, no es tan difícil. ¿Cómo combinar las dos? O sea, ¿es algo que debemos hacer? ¿Combinar estas dos? ¿La flexibilidad tanto como la inteligencia? Lo que pasa es que el momento que tenemos, cuando accedemos a la elasticidad, es porque la inteligencia está implícita. O sea, no puedo tener elasticidad emocional si no estoy en, si no tengo desarrollado por entonces, la inteligencia emocional, ¿no? Okay. Ahora, yo quiero cambiar aquí un poquito el término, y en vez de hablar de inteligencia emocional, que es la capacidad de ser consciente de, ¿no? Voy a hablar un poquito de la madurez emocional, que es diferente, y creo que lo hemos hablado acá. Pero bueno, para nosotros, por lo menos en nuestra práctica, nosotros definimos la inteligencia, perdóname, la madurez emocional, y no solamente emocional, la madurez punto, pero también emocional, ¿no? O más bien, en un término inverso, en una graduación, si lo podemos llamar así, ¿no? Inversa a la cantidad de dolor que sentimos cuando confrontamos o cuando pensamos que estamos confrontando un cambio. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir porque siento que... Ok. Entonces, conforme más dolor siento ante un cambio o ante la idea siquiera de un cambio, conforme más dolor siento, menos emocionalmente maduro soy. Porque ahorita explico por qué. Y conforme menos dolor siento, más emocionalmente maduro soy. Y si soy emocionalmente maduro, lo más seguro es que la mente sigue a eso y también voy a ser mentalmente maduro. Ahora. Y, perdón que te interrumpa, pero me parece muy interesante esto que estás diciendo, porque normalmente está como este mito de que los seres humanos crecemos cuando estamos en situaciones de dolor. ¿De qué? ¿Repite? De dolor. Sí, es... No, es, o sea, uno de los... todo el mundo te dice, es que si a ti esto te dolió, tú con eso estás creces. Sí, no. Y hay como este rollo de decir, oye, ¿qué pasa si yo no crezco? Obviamente de las situaciones de dolor aprenderé, o sea, como aprendo de todo. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de crecer en dolor, crezco en amor? Por ese amor que tengo a mí, ¿no? Exactamente. De hecho, vi el otro día, alguien mandó un mensaje en Instagram que dice que todos los errores y todos los dolores, ¿no?, son experiencias de crecimiento. Y ahí yo tengo un asunto con eso muy importante. Porque si todo lo que yo he errado me hace crecer, entonces, y todo lo que he dolido, todos los dolores que me hace crecer, significa que ahora que ya soy maduro, ya estoy crecido, estoy lleno de cicatrices, estoy lleno de quizás y de errores, evidentemente, ¿no? Entonces, tengo que equivocarme para crecer, ¿no? Para madurar. Nosotros estamos en completa y total, absoluta, ¿no? Oponencia, ¿cómo se dice? En contra de eso. Porque lo que tú dices es justo eso. Siempre tengo las dos opciones. De hecho, tengo más. Pero como dos opciones, tengo la opción de amor o de dolor. Cuando hablo de amor, hablo de amor, felicidad, éxtasis, claridad, etcétera, etcétera, etcétera. Le estoy, digamos, envuelto en una sola palabra, ¿no? Y luego tengo el tema de dolor, que es dolor, tristeza, frustración, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tengo los dos gamas, digamos, ¿no? Los dos esferas, por entenderlo así. Yo sé que de ambos voy a ser crecido. O no sé si... O maduro, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice... O más bien, el ejemplo que yo siempre doy a la gente es, tienes un cartón de leche de 1984 y tienes un cartón de leche que acaba de salir de la lechería, pues, ¿no? ¿Cuál tomas?
la gente dice, no, pues claro que el de hoy y no de hace 20 años, porque el de hace 20 años, quién sabe cuántas cosas tienen y nada. Y mi pregunta es entonces, ¿por qué entonces en la parte física sí, pero en la parte innatamente interna no? O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo tengo que pasar? Si veo el hoyo, ajá, tengo que entrar al hoyo para saber que no debería haber entrado al hoyo. Es como que ilógico. Y parte precisamente de la madurez y de la elasticidad emocional que me lleva a madurez y elasticidad mental es justamente el ver el hoyo y decir, ¿sabes qué? Solamente porque alguien más entró y le duele, no significa que yo tengo que experimentar ese dolor. Definitivamente. Totalmente. Lo que pasa es que creo que, y digo, como siempre lo comentamos, esto es como por la forma en la que hemos sido educados, los ejemplos que tenemos, y sí, o sea, que a lo mejor los dos últimos años que hemos vivido, pues han sido años que han traído como desafíos, ¿no? Nuevos, a lo mejor no teníamos. Entonces estamos como muy acostumbrados a decir sí, todo esto suena muy bien, pero, ¿no? Sí, claro. Y echamos ahí un montón de cosas que pesan más que el poder elegir la elección, sin darnos cuenta que aún así estamos eligiendo enfocarnos en esto que nos hace sentir mal. Correcto. ¿No? Y siempre es como lo decimos en lo externo. Sí. Mira, el otro día, ya sabes, cada domingo, ¿no? Vienen aquí las nietas. Entonces, les estoy observando, me encanta observarlos. Me encanta observar cómo fluye, ¿no? Y definitivamente de pronto pelean por lo que sea, por cualquier estupidez, ¿no? Que nosotros lo vemos como estupidez. Pero para ellos no es ninguna estupidez, porque amerita lágrimas. Tardan 3, 4, 5, 10 minutos o lo que, y luego otra vez están juntos. No se mantienen ahí. O sea, no experimentan el amor desde el dolor, sino regresan al amor porque antes del dolor había amor. Sí, me vas cachando, no sé. Totalmente. Si... Totalmente. Y creo que ahí también le das a un... que siempre los niños son como un gran ejemplo, ¿no? Lo decíamos la semana pasada. Pero le das algo ahorita que creo que también es como muy importante cachar justo para esta lección. Que decías, como para ellas es importante porque amerita lágrimas. Sí. Y nosotros estamos acostumbrados, no todos, pero bueno, muchos, a que lloramos y lo ocultamos o le restamos importancia o decimos, no me hagas caso, ¿no? Estoy llorando por una tontería. Esto sí. O no. Entonces, inmediatamente estamos, pues no solamente, o sea, como lo hemos dicho, no es ni siquiera eligiendo, estamos rechazando constantemente, sí, claro, nuestras emociones. Y eso significa que no estamos, al momento de rechazar una emoción, pelear con una emoción, ocultar una emoción, ahí no existe ninguna madurez. Hablo de madurez, luego inteligencia, luego elasticidad, etc. Pero lo estoy envuelto en una sola palabra, ¿no? Ahora, muy importante, lo empezamos medio a hablar la semana pasada, pero lo voy a repetir. Lo medio lo dijimos, ¿no? Ahora, en realidad, la madurez como tal tiene que ver con el apego. Es decir, la falta de madurez tiene que ver con la cantidad de apego que tengo. Entonces, conforme más apegado estoy a las cosas que son supuestamente permanentes, en la permanencia no existe cambio. Entonces, cuando hay cosas que son permanentes y de pronto ya no soy permanentes, y yo no tengo, yo empiezo a sentir ciertos dolores, dolores emocionales, mentales, etcétera, por esa, ¿cómo se llama? Por este cambio que viene en esa permanencia. Esto me recuerda, y más o menos lo dijimos la semana pasada, esto me recuerda que yo no soy permanente, que soy finalmente, valga la redundancia, soy finito. Y entonces el apego hacia la permanencia, ocultando mi emoción real, ¿no? Me lleva realmente a un punto de quiebre que no tiene ningún sentido. O sea, entonces, esta onda de, por ejemplo, esta onda de ocultar emociones es por no querer, no sé, por ejemplo, que en relaciones de pareja es como no quiero mostrar esta parte que es vulnerable mía,
Para que la otra persona no se sienta, no sé, que muchas veces son etiquetas que nosotros mismos ponemos, ¿no? Pero que molestas, o que flojera, que siempre haces drama, o cosas así. Mira, por un lado es ocultarlo de la pareja, ocultar entre comillas, ¿no? De la pareja, pero cuando no lo digo, no me lo admito. Y si no me lo admito, no estoy consciente de que realmente existe un problema conmigo. O sea, una situación, una contradicción, estoy dividiendo el entero. ¿Me vas cachando? Donde hay división, siempre va a haber conflicto. Entonces el conflicto, antes que todo, es un conflicto interno. Antes que todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, si no puedo, si no estoy dispuesto, nuevamente hablando del espejo, si no estoy dispuesto a verme en mi propio espejo, ¿cómo me voy a demostrar esto que no estoy queriendo ver a otra persona? Claro. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? ¿Te veo triste? No, estoy bien. ¿No? No, pero platícame, aquí estoy. Te dije que estoy bien, pero no entiendes que estoy bien. Ya, déjame en paz. Uh-huh. Y es como que, a ver, o sea, puedes decir sin ningún problema, mira, en este momento no estoy bien. No estoy bien, le hace, estoy triste, feliz, frustrado, en lo que sea, no tiene importancia el adjetivo que le voy a poner. Entonces, en este momento estoy haciendo una cierta contemplación propia. Cuando pueda, te lo expreso, por lo pronto estoy conmigo. Y en el momento de decirlo, lo que sucede ahí es que ya lo vi en mi propio espejo, ya me lo admití, entre comillas. Uh-huh. Ahora, si veo en la pareja la ayuda o no, si pienso, no, pues mi pareja no me va a ayudar en nada, mejor no lo digo, es lo de menos. O sea, a donde lo voy a descargar es lo de menos. Siempre y cuando, muy entre paréntesis, no sea en la supuesta red de soporte. Porque en la red de soporte no voy a encontrar ninguna salida, ojo con eso. Porque ver, como, sí, explícalo. O sea, lo hablo conmigo, lo hablo con mi pareja. Uh-huh. Cuando le empiezo a hablar con redes de soporte, son la gente más cercana a nosotros. Sí. Amigos, por lo general, uh-huh. ¿no? Amigos, primos, en fin, ok. Mamás. O sea, tú papás. Dices no recurrir a ellos. No, porque el momento que recurrimos a ellos, lo primero que pasa es que todos se convirtieron en ese mismo instante en un terapeuta. Y todos te dicen qué es lo que tienen que hacer y cómo tienes que hacer y de qué manera y de qué no manera y bla, 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 bla. Uh-huh. ¿No? Y es un grave, 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 grave mal paso. No dije error, ojo. Es un mal paso para uno mismo porque el consejo que te están dando es desde una perspectiva que es propia de ellos, que no uh-huh. es propia tuya. Uh-huh. En el momento de escucharlo, tu realidad se distorsionó. Uh-huh. Digo, es como velo desde mis lentes y no desde tu óptica. Es imposible. Sí, pero y aparte que cuando lo contamos desde nosotros, o sea, normalmente, pues, si es un problema o algo con otra persona, estás contando nada más tu versión, ¿no? O sea, por un objetivo claro. que sea. Pues siempre claro. está... Uh-huh. Es, claro, o sea, el punto es, como el encabezado de todo, sería esto que me duele a mí. Es correcto. Y obviamente quien quiere, pues... Esto que me duele a mí, y tú que me amas, lo vas a ver entonces desde mi perspectiva, uh-huh. supuestamente, pero no lo ves desde mi perspectiva. Uh-huh. Lo ves desde el juicio del amor que tienes hacia mí. Dije juicio del amor, ojo con eso, porque tú lo que quieres es que yo esté bien, pero quieres que esté bien porque me amas, no por otra cosa, uh-huh. que uh-huh. está mal, porque tienes que meterte en mis zapatos y en los zapatos del otro cuate y verlo, bla, 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 y es imposible. Y la gente, de verdad lo digo, yo sé que esto quizás crea una cierta tormenta, pero de pronto, y lo digo de mucho corazón, sobrevaluamos la red de soporte y pensamos que la red de soporte es lo que va a solucionar, pero la red de soporte debe existir solamente para una sola cosa, y es: Daniela, tengo un tema conmigo y con mi amigo, pareja, socio, lo que sea, uh-huh. y me gustaría que me escuches, pero te voy a pedir un favor, no opines, no más uh-huh. escucha. Uh-huh. Y ahí voy con todo, ahí saco todo, ya lo descargué, ¿no? Ahora, tienes opiniones, seguramente, pero mientras que yo no te pida esa opinión,
no me lo des. Porque el momento que me lo diste, ya no estoy en objetividad propia. Ya mi subjetividad al platicarlo se convierte en objetividad, pero en el momento, porque ya lo descargué, pero en el momento que tú vienes conmigo y tú me dices, déjame decirte cómo está el tema y qué es lo que yo opino, bla, me regresa la subjetividad. Y en donde hay subjetividad, no hay juicio. Digo, pero no hay juicio. Y es un tema, ¿no? Ahora hay, dentro de esta red de soporte, también hay personas que, yo tengo 3 en mi vida, que me acerco a contarles, sí tienen esta parte de, obviamente como de apapacharte a ti porque te está doliendo, pero que luego, pues también te cuestionan a ti, ¿no? O sea, que no es nada más el sí, como te quiero, ay, tú no te mereces esto y te apapacho y qué mala la otra persona que te hizo esto, ¿no? Sino que sí tiene un rebote de decir, oye, pero a ver, pues tú en esto, pues ¿qué onda? O sea, como volverte un poco más objetivo dentro de tu propia situación. Y ponerte, girarte el espejo también un poco a ti. Si te cuestionan, está bien. Pero aquí el tema no es platico para que me cuestionen. Uh-huh. Aquí el tema es, te voy a platicar y cuando te pida opinión, te voy a dar mi opinión. Digo, cuando me pidas la opinión es cuando te la doy, ¿no? O sea, cuando vienen aquí, cuando vienen la consulta, ¿no? Conmigo, vienen la consulta porque profesional, bla, 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 tengo años haciéndolo, ya sabes todo el rollo, ¿no? Pero si no viene la consulta y alguien viene y me platica una historia, yo nomás escucho la historia. Y no ofrezco, ni cuestiono, ni pregunto bien nada, a menos que me digan, oye, queremos hacer un vaivén contigo. Hasta con mi propia hija. O sea, cualquiera de ellas viene y me dice, oye, pa, quiero platicarte algo, ¿ok? Entonces me platican. Y yo callado, ya guardé la info. Si me preguntan, oye, ¿qué opinas? Entonces les digo, si me dicen al principio, ¿no? Oye, tengo un tema y me gustaría escuchar tu opinión. Ah, pues platícame el tema, pero platícame de los dos, como tú dices. No. Pero otra vez, la mayoría de la gente platican no desde la objetividad, no para escuchar el otro ser objetivo. No, es como nomás para echarle todavía hasta más gasolina, ¿no? Muchas veces. Es correcto. Es correcto. Y ojo, porque eso demuestra también mi necesidad que tú me digas que yo estoy bien, contribuye supuestamente, no solamente a gasolina, ¿sí? Contribuye a mi propio apego, a mi propia historia. Y aquí hemos hablado, yo me acuerdo que tú levantaste las cejas cuando yo lo dije, ¿no? Hace tiempo, hace muchos meses, hablamos de historias, de cuentos. Y yo dije, para desapegarte los cuentos de los padres, educadores, clérigos, etcétera, primero tenemos que desapegarte de nuestra propia historia. Y yo me acuerdo que tú hiciste whoops. Y ahí está otra vez, pero bueno. Sí, no, las tengo que controlar. Soltar. Ya. No, es que, o sea, claro que es un tema, o sea, esto del desapego yo lo he dicho, yo me acuerdo que cuando empecé a hablar contigo, o sea, yo siempre tuve súper claro que a mí el tema del apego, y una de las preguntas que llegaron del Zoom de la semana pasada tiene que ver con eso. Que a mí, o sea, por eso la traje, porque yo me identifiqué con ella, que es este como apego, no a las cosas materiales, sino a las personas, totalmente. Sí. A este miedo a que las personas dejen de estar en tu vida, ¿no? Claro. Y esto es, o sea, porque se termina una relación, porque dejaste de ver a tu amiga o porque pues alguien se murió. Claro. Y es bien duro vivir con ese miedo. Pero mira, ese es el tema. El tema es que vivir en ese miedo a mí en lo personal, ciertas prácticas espirituales, etcétera, 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 se me hace completamente ilógico porque no existe algo que es para siempre más que mi parte etéreo. Y esa es para muchos una suposición solamente, es una creencia. Entonces, es vivir de ese miedo o vivir con ese miedo, es vivir, es como sé que
tú sabes que yo me voy a morir. Y como tengo muchos años encima de ti, pues la lógica es que me muero mucho antes, ¿no? La pregunta es si tenemos que estar lamentando, ¿no? La acertadísima muerte, mira, pues es cuestión de tiempo solamente, cuestión de cuántas vidas más, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O podemos aprovechar lo que tenemos en este instante. Yo prefiero aprovechar de este instante. Y yo veo mucha gente que lo único que están, o más bien, que lo único que están es solamente en qué va a pasar cuando me deja, qué va a pasar cuando se muera, qué va a pasar. ¿Sabes qué? No va a pasar absolutamente nada, porque la vida sigue. No, y así como mamá naturaleza con aquel árbol que tengo ahí enfrente, lo he hablado muchas veces, así como mamá naturaleza y el árbol siempre encuentran el camino, nosotros también. Entonces, tenemos que confiar, ¿no?, en que cuando estamos en desapego, y ese es el meollo de todo, cuando estamos en desapego, tanto emocional como mental como físico, de las cosas y de la gente y de la presencia, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, tenemos una mayor capacidad de disfrutar del proceso que vivimos con esta persona o con esta materia. Y es muy interesante, es una perspectiva un poco diferente de vida, ¿no? No, yo creo que es buenísima y te digo, creo que, o sea, mucho lo que pasa, sobre todo con el tema de la muerte, es que pues lo hemos vivido así. O sea, aunque en México tenemos un montón como de historia y tradiciones en donde, ¿no?, cada año tenemos pues estos altares y estas cosas, aún así, el momento de la muerte no estamos nada educados para eso. O sea, lo hemos aprendido con miedo, justo. Yes. Con este terror, con tus papás. O sea, a mí, y te digo porque a mí me sigue costando y soy consciente porque lo he platicado mucho contigo y llevo, no sé, casi 3 años como trabajándolo, ajá, pero sigue siendo como, uff, el día que no estén esas figuras tan importantes para ti, pues sigue causando como este choque, ¿no? Pues aquí el tema es, si yo baso toda mi interacción con una persona en la parte solamente física, de verlo, de tocarlo, de olerlo, en fin, ¿no? Si solamente mi parte cognitiva está en ello, entonces tengo severos problemas. Te voy a levantar la ceja. Es muy fuerte porque es totalmente mental. Porque tú puedes estar viviendo lejos y no tienes bronca porque sabes que ahí está la persona. Pues sí. Es la idea como justo, pues del desapego de, o sea, comprender que, o sea, de repente como ponerte a pensar de, es que un día ya no va a estar y no lo vuelvo a ver, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar conmigo? Y mira, mi mejor amigo de toda la vida se llama Mike Rhodes. Okay. Ahora, Mike Rhodes, hicimos una así, ¿no? La última vez que lo vi fue hace como 15 años, o más, o 18. Y no tengo idea si está vivo, muerto, no tengo idea. Le hemos tratado de localizar, no he podido, ¿no? Y si Mike nos escucha, te mando mucho amor, Mike, ¿no? Pero el amor que le mando a Mike es, no es si está o no está. Porque yo no siento ninguna ausencia de él en mi vida, solamente porque no puedo hablar con él. Yo puedo conectar. Puedo no es porque soy Moshe, puedo es tú, yo, todos. Todos los que nos ven y nos escuchan tienen exactamente la misma capacidad. Si podemos brincar del apego físico, de platicar con alguien, de oírlo, etcétera, etcétera, de verlo, etcétera, 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 entonces no estoy en la ausencia, sino estoy en la abundancia de nuestra interacción energética. Eso es siempre. No, eso es con mi papá que murió hace 22 años, ¿no? Con mi mamá que murió hace, la madre, va a cumplir 13 años, ¿no? O con mi prima que no he visto hace 39 años, o más. Así es. O con el tío, que la última vez que lo vi fue en 1984 y supo que murió hace poco. Bueno, o sea, pero me acuerdo me acuerdo perfecto cuando ese tío, o cuando mi padre, o mi madre, o la prima que sigue viva, me entregaron algo lindo, whatever, lo que sea que es, ¿no? Ese es un desapego a la parte física, ¿no? Eso no significa que cuando estoy
en la parte física, en presencia física, que lo dejo ir así nomás. O sea, lo dejo ir, le hace que no pongo mi atención en ello. Porque finalmente, si yo puedo ampliar esa interacción, ¿no? Pues evidentemente me llena y está bien. Pero si ya no está, ya no está. Next. La vida va a seguir. Sí. La vida va a seguir. Difícil, porque va en contra de la supuesta educación. Sí, se quedan, como dices tú, en esto de pues, todos los recuerdos que tienes. A mí me pasa mucho que tú sabes esta historia y la he compartido aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, con mi abuela, que sí lo viví como distinto, pero nos pasa, o sea, cada semana que algo hacemos que así hacía mi abuela y entonces es como, pues aquí está. Bueno, ese es el tema, ¿no? Y mira, hemos hablado aquí, hemos definido aquí la espiritualidad como un asunto de libertad, ¿no? Uh-huh. Y hemos hablado, hemos dicho, ¿no? ¿Libertad de qué? Pues libertad de lo que piensan nosotros de mí, me aceptan, no me aceptan, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Más la libertad más grande, ¿no? Radica finalmente en el desapego completo. Ese es ser libre realmente. Uh-huh. Y es contradictorio para la cultura. Uh-huh. Punto. Uh-huh. Punto. Sí, totalmente. Pero pues, sí. Y más hoy, con todo el tema electrónico, pero bueno. Uh-huh. Ok, pues bueno, a ver, con todo esto de qué es la flexibilidad y todo así, igual nos preguntaban cómo podían trabajarla, ¿no? O sea, cómo podían estar como en sintonía con esta flexibilidad. Si tenías, como siempre, tip, así, ABC. Pues mira, el A, ¿no? Uh-huh. Es, si me siento, lo hemos hablado aquí, ahora viene otra perspectiva de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque no invento el hilo negro, ¿no? De ninguna manera. Uh-huh. Y como siempre digo, no soy ninguna autoridad tampoco, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, lo primero es, si me siento triste, está bien. Ese es el A. Y si me siento feliz, también está bien. Este es el A paralelo al otro A. Es uh-huh. A y A. Entonces, no entra un rechazo de emoción. Uh-huh. Nunca. Uh-huh. Y no ver la emoción como desde un ojo de juicio, desde un ojo que juzga. Uh-huh. Sino verlo como una parte orgánica de la manera como soy en la vida. Uh-huh. De pronto estoy triste, de pronto estoy feliz. Siempre estoy bien. Uh-huh. Aún cuando me duele la garganta, aún cuando me duele la cabeza, aún cuando me duele lo que me duela, en lo físico, en lo mental o en lo emocional, estoy bien porque es parte simplemente de un movimiento. Uh-huh. Y si yo lo veo desde esta perspectiva, entonces puedo brincar, entre comillas, puedo, la elasticidad emocional ahí es absolutamente evidente, ¿no? Entonces, no lo puedo decir de otra manera, desgraciadamente. No hay más que eso. Sí, no rechazar nuestras emociones. Exacto, y percibirme siempre bien. El otro día lo hablé con una persona, ¿no? Que tiene 55 años, se ve de 48, ¿no? Y lo primero que me dice es que me siento, ya no me siento con la perfección de antes, más o menos, ¿no? Y yo lo que le respondí es, pero es que tú evolucionaste. Hoy eres parte de aquella perfección. Uh-huh. Tu evolución ha sido como eres hoy, precisamente por esa perfección. Sí, pero las arrugas y el pelo blanco y todo. Mira, pero es parte de la expectativa, es parte, no de la expectativa, pero es parte del proceso. Tú sabías que esto iba a suceder, uh-huh. ¿no? Porque así es. Uh-huh. Entonces, eres tan perfecta, tan en bienestar en este instante, como el instante que lo procede, uh-huh. de antes, de hace un año, de hace 20. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Muy bien. A ver. Primavera. mira, justo esta pregunta ya venía en otro tema, o sea, de esta no la hicieron por los programas pasados, pero tiene algo que ver. A ver. ¿Puedo tener una emoción, no identificar que la estoy sintiendo y que esta afecte o repercute en mis acciones? Sí, claro. Ahí es donde está la subconsciencia. Uh-huh. O sea, justamente ahí es donde está la subconsciencia. Hemos hablado aquí de conciencia a subconsciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la subconsciencia, digamos, la parte interna. Interna me refiero
la más profunda, no profunda como espiritual, es la parte, es subconsciencia o inconsciencia porque no la esté percibiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde está precisamente la admisión, ¿no? De que, oye, ¿cómo estás? No, pues ahorita no estoy muy bien, déjame ver, ¿no? Déjame integrarme, déjame abrazar el no estoy muy bien. ¿Sí me entiendes? No sé cómo decirlo en español. En inglés diría, I'm off. No estoy. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, claro, 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 claro. Que conforme más maduro emocionalmente estoy, más sencillo es darme cuenta de las emociones que tengo. ¿No? Y es lo que tengo que trabajar. Pero de que afecte una emoción escondida, entre comillas, que me afecta en mis acciones, claro, por supuesto. Entonces, la subconsciencia. Y muchas veces podemos como guardar estas emociones. O sea, por ejemplo, como el resentimiento, o sea, el sentir como un enojo por alguien de ese es, tiempo sí. Y entonces guardarlo. O sea, como estos sentimientos, sí. Tenerlos. Sí, pero esta, fíjate, y qué bueno que lo dices, porque nosotros tenemos una gran diferencia entre sentimiento y emoción, por eso claro, dije después. Claro, y entonces, cuando hablo de enojo, es un estado mental. Lo guardo en un disco duro. Si entra el enojo, y estoy muy consciente del enojo, y no rechazo el enojo, la mente lo va a guardar como un evento más. No existe una perspectiva o bien una relación emocional con ese enojo, con ese estado mental. Pero si lo guardo y lo vivo y estoy con todo, la mente ya no lo ve como una doble dimensión, como una bidimensión, sino como una dimensión real. Y entonces lo guarda para traerlo cuando vuelva a encontrar con la persona que supuestamente me hizo enojar. Bueno, ¿sí? O puede ser una persona que vive contigo todos los días, igual, ¿no? Ah, claro. Todas las semanas, claro. Y es constante esto, que ni siquiera claro. Te acuerdas que estás enojado. Claro, claro. Pero mira, para que yo me enojo con alguien, perdón, para que yo me enoje, estoy tratando de reparar el español, cuando yo me enoje con alguien, ¿sí? Y lo guarde, es porque si no tengo la capacidad de decirlo, oye, esto me enojó, esto me hace enojar, lo hago para que eventualmente todo brota. Es cuestión de tiempo nada más. Y la mente, no la emoción, la mente lo está almacenando, 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 y eventualmente lo va a abrir. Hemos hablado aquí de la pasta de dientes. Eventualmente lo va a abrir y va a acceder a todos estos eventos que supuestamente me ha hecho enojar. Pero, ahora, muy importante, digo, me amplío nomás tantitito en ello, nadie me hace enojar. Yo elijo enojar. El otro día vino una persona a la casa, alguien de la familia, bla, 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 bla. Dije, hola, no sé qué. O sea, tuvimos una interacción en donde la respuesta fue poco linda, la respuesta de esa persona. Ahora, pudo haberme enojado con esa persona o pudo simplemente decir, ah, ok, y ya. O pude, mejor aún, pude simplemente decir, ¿qué es lo que hice finalmente? Ay, perdón, creo que está sonando mi teléfono. ¿Qué es lo que hice? No me quedé ahí. Al no quedarme ahí, la persona no me hizo enojar. O sea, yo no me quedé en ningún enojo relativo a su respuesta. No sé si... Lo cacho totalmente. Lo que pasa es que, como siempre que te digo, que te vengo de repente como a debatir cosas, ¿no? O de dudas que igual puedan salir en las personas que nos ven, lo que sea, como por intentar aclarar todo. Claro. Pues creo que hay situaciones que son duras, o sea, en cualquier relación de familia o de amistad o de pareja, que esto lo hablamos alguna vez, en donde sientes como esa traición, que al final hablamos de esto y nos explicaste que pues, no está, pero en ese momento pues es fuerte
Y eso nos llevó a otro tema, que era el tema de los acuerdos que hay en todo este tipo de relaciones, en donde está como, a lo mejor está implícito, no, pero que cuando se rompen esos acuerdos es en donde dices, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás haciendo esto a mí, no? Claro. O sea, ¿cómo pasa? Entonces, bueno, eso nos lleva ya a más, que no voy a tocar, pero cuando nos cuentas, es como, sí, pero es que sí hay situaciones en las que sí, que el ser humano. Pero, ajá. Una vez más expreso mi absoluto amor a Daniela. Absoluto y total. Yo a ti. Muchísimo, sí, con todo el corazón. Es que si esto fuera como discusión, estaríamos todo el tiempo, te estaría diciendo, no, pero no sé qué. Y al final, ¿sabes? Yo no sé si a los que, supongo que sí, que por eso nos ven, pero Moshe tiene algo que es muy mágico, y que yo también, las personas que lo he recomendado y todo, que han podido hablar con él, me lo dicen, tienes algo como que te hace clic, ¿no? O sea, cuando hablas, te hace clic. Y es muy bueno. Por más peros que salgan después, te hacen clic. Y sí, gracias. Crecemos en amor. Te voy a cambiar el tema totalmente. Bueno, no totalmente, pero es... Lo es más que puedes. A esto. Nos han vuelto a preguntar mucho sobre el control. Ok. Y que ahorita lo mencionabas un poquito, ¿no? Sobre el control de las emociones. Pero okay, es como... O sea, tocan un poco las dos. Nos preguntan cuál es la diferencia entre control y autocontrol. Pero esto es el control en general a todo. Es que el autocontrol precisamente es eso. Y más bien, iniciamos con el autocontrol. Uh-huh. ¿Cuántas veces decimos a los chamacos, a los niños, ¿no? Me encanta porque en el norte dice huercos. No, me encanta esa palabra por alguna razón. A ver, ¿cuántas veces decimos a los huercos, a los huerquitos, contrólate? ¿No? Uh-huh. Sobre todo cuando estamos en el nuevamente vamos al súper y el niño pide algo y la mamá dice, controla uh-huh. ese uh-huh. deseo tuyo, ¿no? Bueno, uh-huh. luego, más adelante, nos dicen, cuando sientes algo, exprésalo, no lo controles. Entonces, ahora sucede que el control que estaba mal, que estaba bien, ahora no está bien. Claro. Nos ponen en una contradicción cañona, ¿no? Uh-huh. Ahora, la idea de control como tal, lo hemos hablado aquí, el deseo de controlar te controla antes que todo. Uh-huh. Por lo general, la gente dice, debo expresar, no debo expresar, si expreso no controlo, si no expreso sí controlo. Eso no tiene nada que ver con la verdad, porque la expresión tiene que nacer en uno mismo. O sea, yo expreso conmigo mismo lo que yo siento conmigo mismo. Hasta uh-huh. ahí, ¿no? Ok. No tengo, yo Moshe, por lo menos, ¿no? No tengo ninguna necesidad de expresárselo a los demás, porque ya, el momento que me lo expreso, ya lo sé verdad. Uh-huh. Y la verdad, porque ya eso piensa, además, ¿no? Ya no es control, ya no es control o no control. Es como es, punto. Uh-huh. Y no hablo de tristeza o felicidad, hablo de estancia, hablo de amor, hay una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, ahora, si no tengo ninguna necesidad, lo voy a decir de otra forma, ¿no? Si no vivo en una carencia que pide que controle las cosas, uh-huh. entonces no tengo que controlar absolutamente nada. Uh-huh. El momento que trato de controlar algo, el deseo de control me controla. Uh-huh. Entonces, ¿por qué traemos este chip de querer controlar? O sea, ¿por qué si nos como si estuviéramos desbalanceados sin darnos cuenta que al contrario, lo que nos desbalancea es pues querer tenerlo? Sí. El deseo de controlar. Pues mira, es cuestión de enseñanza más que todo, ¿no? Antes que todo, es más, es enseñanza y es posesión. Uh-huh. Porque ¿a quién vas a controlar? A alguien que es menos que tú. Y es la parte reptiliana que entra ahí en acción muy linda, ¿no? Uh-huh. Entonces, tengo que controlar a quién. Empiezo por controlar a mis hijos. O sea, digo, en un... Uh-huh. ¿no? Los hijos controlan a quien les es más fácil controlar.
no tratan de controlar al padre o a la madre, que son más grandes y están explícitamente en un pedestal, sino tratan de controlar a otro niño o niña, digo, puede ser niño, primas, amigos, lo que sea, ¿no? Que tienen menor, de una u otra manera, menor fuerza que uno, puede, que uno propio. Hay una gran diferencia entre fuerza y poder. Yo hablo de fuerza, pero no hablo de fuerza física, aunque también, ¿no? Sí, porque a lo mejor lo ejerces a través de la fuerza física, ¿no? Es correcto. Ahora, nos han dicho que el que controla tiene más. El que controla es, no es que tiene más físicamente, no es billete, no es el que controla es el que prevalece, no sé si, no sé ni cómo expresarlo, ¿no? Pero, y yo lo que digo es que el que controla, hay un refrán judaico muy, muy viejo que dice, el que tiene mucho, mucho se preocupa, es la palabra, ¿no? Uh-huh. El que tiene muchos bienes, le manejan como bienes, ¿no? Entonces, lo que te está tratando de decir básicamente es, o sea, vive, acumula si quieres acumular, más no te ocupas de controlar eso que acumulaste. Uh-huh. Nuevamente, tiene que ver con el apego. Es que el apego a eso que acumulé, uh-huh. ¿no? Ahora, el control, ¿no? Nace, lo voy a decir de otra manera, cuando controlo, me apego a mi propio control. Es decir, me apego al hecho que yo soy quien controla la conversación, me apego al hecho que yo soy quien controla la opinión, me apego, nuevamente es cuestión de apegos. Uh-huh. Nuevamente es, me apego a la tradición. Hay una serie en Netflix que es un poco sangrienta, que se llama The Last Kingdom, el último reino. Uh-huh. No, es sobre el tiempo de los daneses y sajones en la isla británica, en fin, ¿no? Y una de las cosas que ves ahí, no sé si es verídica o no, está puesta uh-huh. en el año, hace 1200 años, ¿no? Entonces, no te sé decir si eso no es. Pero me llama mucho la atención de que todos los conflictos humanos siempre ha sido por control. Y el control nace en apego a una creencia, sin excepción. Y podemos ver el conflicto, lo llamo conflicto finalmente, la gente le llama en guerra. Guerra para mí es de uno a otro, es entre dos, ¿no? Esa estúpida invasión de Putin, porque no es Rusia, ¿no? Uh-huh. Estúpida de Putin a Ucrania, solamente porque él tiene la idea que él tiene que controlar, porque si yo no controlo, entonces la OTAN va a haber, uh-huh. etcétera, 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 que no tiene ninguna base histórica siquiera. Digo, no voy a entrar en eso, pero tiene cero base histórica, uh-huh. ¿no? Bueno, ese control está en su mente solamente, no es real. Y es el apego a ese control. ¿Puede decir otra cosa? Dilo. No, es que justo una de las preguntas que nos llegó de esto era si el control es una ilusión. 100%. Uh-huh. 100%, porque también no existe ninguna permanencia en ello. Uh-huh. Y voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo fuerte. Okay. Vamos tantito, vamos volando por encima de las Amazonas. Uh-huh. Toda esa región. Es el pulmón del mundo, literal, uh-huh. de la Tierra, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo más o menos se tardaron en construirse toda esta, en deformarse más bien todo esto que se llama Amazonas? Millones y millones y millones de años. ¿Cierto? Okay. Uh-huh. Ahora, en el descontrol, entre comillas, o la desconciencia, la falta de conciencia relativa al Amazonas, el Amazonas poco a poco se está destrozándose, se está convirtiendo en sabana. En 50, 80 años, esto uh-huh. va a ser una cosa que es completamente opuesta y va a ser un desastre ecológico. Pero nadie dice nada. Uh-huh. Okay. Ahora, el apego, control, ¿qué pasa cuando se quema Notre Dame? No, la gran basílica de ¿cómo se llama? En París. ¿Qué sucedió ahí? El mundo frenó todo, ¿eh? O sea, sucede que es más trágico que se queme una iglesia que fue construida hace 1500 años o 1000 años o lo que sea, que todo algo que es eso. Ese es también nuestro ego. Es el ego humano, está bien cañón, ¿no? El apego a algo que el hombre construyó, el hombre le hace, el ser humano, la humanidad construyó,
vis-a-vis, o sea, versus lo que construye mamá naturaleza. Te estoy dando el... Y ese egocentrismo, además. El mente, perdóname, la mente egocentrista, la mente prejuiciada, es lo que nos lleva a querer controlar. Me desvié un poco del tema, creo que era importante decirlo, ¿no? No, está muy bien. A mí me encanta que sí, o sea, que sí. Como la última pregunta que teníamos sobre el control, que creo que ya está súper claro, es... Ya no hables de control, güey. Si en algún punto se puede ver como algo bueno el control. Es que, híjole, tendré que definir bueno o malo para empezar. Uh-huh. Y ya es todo una cuestión filosófica de vida. Pero fuera de un asunto físico, uh-huh, empresa, tengo que controlar el crecimiento de mi empresa. Bueno, uh-huh, está bien. El control interno a mí se me hace que no puede tener un aspecto, para mí, no puede tener un aspecto positivo, porque finalmente te limita. Sí, te está reprimiendo. Sí, para mí. Ahora. Habrá gente que dice que no. Pero... Como para ir cerrando, pero entonces, de repente a lo mejor alguien que tiene, controlas tantas cosas externas, que eso no te puede llevar a un tipo de control contigo. Lo que pasa es que cuando controlas todo externamente, estás, no es que no te controles internamente, sino estás en una atención absolutamente externa, y eso significa que no estás en ningún tipo de madurez o evolución emocional porque no estás en conciencia. Está rudo. Sí. Te voy a decir algo rápido. Uh-huh. En las parejas, en la parte sexual, ¿no? Cuando llegan conmigo las parejas, ¿no? Aquella entre ellos, la persona entre ellos, uh-huh, que todo el tiempo está en control, porque maneja la empresa, porque maneja la lana, ya sabes, ¿no? Todo el día, desde que despierta hasta que regresa a su casa, todo el tiempo está en decisiones. Uh-huh. Tiene que controlarlo todo, ¿no? Ajá. Cuando llega finalmente, ¿no? De regreso a la vida de pareja, en la sexualidad, lo único que quiere es no tomar ninguna decisión. Cero. ¿Sí? ¿Me vas? No sé si... Más o menos, ¿no? Me parece, o sea, interesante, es como... también eso. ¿Mandé? Que me parece interesante eso también. Sí, o sea, ahí es... Al contrario, seguir controlando como... Es, sí, o sea, es casi casi, te doy la llave, ¿ah? Y haz lo que quieras. O sea, te doy la batuta, o te doy las riendas, o, uh-huh, y no es solamente en la sexualidad, pero en la sexualidad se manifiesta muchísimo, muchísimo, ¿no? Y cuando lo vemos desde una perspectiva no solamente sexual, sino también desde una perspectiva espiritual de libertad, nos damos cuenta que el control eventualmente, el hecho que controlo todo el día a lo externo, llega un momento en donde estoy en agotamiento absoluto, que me lleva a no salir. Porque la gente piensa que cuando está en control están libres, pero no, cero, al contrario, está en apego a la idea a través de la cual deben o no deben manifestar el control. Y ese apego es mata, deshace de mucho. Pues nos vamos a quedar con esto para reflexionarlo. Está duro, ¿no? O sea, está rudo. Como siempre decimos, poner la lupa y ver en qué situaciones estamos buscando tener ese control. Y si es correcto. Nos estamos controlando, reprimiendo a nosotros mismos. Es correcto. Y muchas veces hasta a través de propias etiquetas que nos ponemos, yo creo. Ah, bueno. Es que, recuerde, con cada etiqueta que te pones, la mente baja, el intelecto sale a encontrar uh-huh el respaldo de esa etiqueta. Punto. Uh-huh. Entonces, cuando yo me digo controlador, uh-huh, ¿no? La gente va a salir a tratar de encontrar ese
Sí, el La gente le hace la mente, ¿no? El intelecto. Pero sí, claro, eres controlado por esto y esto y esto, y luego lo va a justificar. Quieres ser, o sea, eres controlador, ¿vale? Hablando en primera persona. Soy controlador porque cuando yo era chico, porque cuando yo era grande, porque la expedia, porque, ¿no? Por lo general, acaban poniendo la responsabilidad en manos ajenas. Y eso nuevamente refuta lo que nosotros entendemos como libertad. Sí. No es complicado. No, yo no creo que sea complicado. Creo que te digo, es fuerte y es, o sea, fuerte y es una cuestión de introspección y pues cacharte cuando estás en eso. Y muy importante, voy a agregar algo, si me permites. Cuando introspeccionen, cuando entran en una acción de introspección, que es una redundancia, cuando empiezan a introspeccionarse, okay, no lo hagan en referencia al pasado. Háganlo siempre en referencia a este instante, nada más. Solamente háganlo en referencia a tu propio presente. Porque cuando vas al pasado, vas a estar comparando, y comparación, en el mejor de los casos, te va a ver hacia abajo. Sí, estás en juicio, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Ay, Moshe, pues muchísimas gracias. Ya se acabó. Ya se acabó. Pero cerramos esto como muy... O sea, creo que está muy bien con cómo empezamos el programa, que es con todo este tema de florecer y de todo. Entonces, hagámoslo así, que sea una muy buena noche, que sea una muy buena semana, que sea una muy bonita primavera. Sí. En la que nos permitamos fluir y crecer así. Ya saben que a Moshe lo encuentran en las redes sociales que mencionamos, Instagram @MosheJavia, Facebook MosheJavia Terapeuta. Síganlo, mándenle preguntas, mándenos preguntas a nosotros, déjenlas aquí. Moshe las responde todas. Y pues nos ayudan muchísimo que manden todo esto, porque al final pues de ahí vamos como construyendo, ¿no? Sabiendo un poco qué les interesa. Muchas gracias, Moshe. Una vez más, nomás digo también gracias a Retos, obviamente, por la plataforma, por el permiso de trabajar con ustedes. Gracias, Silvia, por el gran trabajo que hace. Y cuando quieren una buena decoración para paredes, métense por favor a Planeta Interior, ¿no? En Instagram, porque van a ver ahí unas creaciones que algo me dice que va a venir una etapa de producción muy interesante en eso. Entonces, así ahí están los colores. Sí, muchas gracias. Suscríbanse al canal de YouTube si nos están viendo en Facebook. Es Retos Femeninos TV. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Moshe, por compartir con nosotros. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Thank you.